En el tiempo del deporte nos centramos en el día de hoy en lo ocurrido este pasado fin de semana en aguas motrileñas. Concretamente, se celebraba la quinta regata Costa Tropical organizada por el Real Club Náutico de Motril en categorías de vela y crucero. Nuestros participantes se dieron cita en estas jornadas donde la falta de viento deslució la gran organización motrileña. Concretamente, el sábado pudieron celebrarse dos mangas, mientras que el domingo tan solo una en la mañana, que se prolongó hasta horas del mediodía. Finalmente, el vencedor en clasificación general fue la embarcación del Ciudad de Melilla, patroneada por José Luis Pérez. La segunda posición fue para la embarcación del Pulpo Negro de Gianperro Gianetti. La tercera posición la ocupó la embarcación Euroipa de José Manuel López Quiñones. Por el otro lado, ya en la cuarta posición, la embarcación Misco de Miguel Marrades. En quinta posición, Leyenda tercero de Fernando Bonal. Y más tarde quedó la embarcación Bambudos, patroneada por José Espadafor. Una jornada que además sirvió de convivencia para todos los amantes del mundo de la vela. Desde el Real Club Náutico están una vez más satisfechos por esta organización, a pesar de los malos tiempos que han pasado con el motivo también de la pandemia del COVID-19. Se ha organizado esta quinta regata, también atendiendo a todos los protocolos de seguridad de esta pandemia. Todo finalizó en una entrega de premios con gran cordialidad y donde todo finalmente fue una gran fiesta deportiva para todos los participantes. En otro orden de cosas, tenemos que felicitar desde nuestro tiempo del deporte al molviceño José Antonio Fernández Raya. Y es que este ha sido convocado con la selección española absoluta de fútbol, un jugador que ya estuvo militando en el Mutallil Fútbol Sala. Y es que la selección española ya está preparándose el Mundial de Lituania. El seleccionador nacional ha convocado concretamente a Raya, quien se unirá a los 18 ya citados. Todos comenzarán dicha concentración el próximo sábado 24 de julio en la ciudad de fútbol de Las Rozas. Recordamos que la selección jugará primero varios partidos de preparación en las próximas semanas, donde Raya deberá de jugar un papel también fundamental dentro de nuestra selección española. Desde aquí, como decimos, un aplauso fortísimo y nuestra enhorabuena a José Antonio Fernández Raya.